Con cara de mucho pesar, la señora María Gil sepultó a su hijo, el joven Francisco Gil, uno de los muertos en el accidente ocurrido este jueves en la carretera Higüey-Verón, que además dejó más de 60 heridos. Las escenas de los entierros eran sumamente tristes y conmovedoras. ¡Ay, mami, no me dejan ir! ¡Mami! ¡Mami! Para algunas personas era muy fuerte darle el último adiós a su pariente. ¡Eso, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Comunitarios catalogaron el accidente como una desgracia que enluta a la provincia de la Altagracia. Que si se tomara medidas de prevención, por ejemplo, hay algunos de esos autobuses, los amarillos, que han ocasionado bastantes accidentes, que tienen un control de velocidad. Lamentablemente hoy perdemos no solo la vida de Franklin, sino que perdemos la vida de muchos jóvenes productivos. Deberían de hacerle dos carriles, porque esa es la causa de tanto accidente que pasan a diario, porque esa carretera es muy estrecha. Una vez más, porque no hace 15 días que hubo otro terrible accidente, y yo atribuyo esto a dos factores fundamentales. Uno de ellos es que esa carretera de la otra banda no está habilitada para tanto vehículo. De los 44 heridos que fueron ingresados en la clínica Dr. Virgilio Sedano, la mayor cantidad, su director general informó que solo quedan 26 pacientes y 4 podrían ser dados de alta en las próximas horas. De los 8 pacientes que tenemos intensivos, tenemos 2 en estado crítico, en ventilación mecánica y con múltiple trauma. Hace un año en esa misma carretera se produjo otro accidente que dejó un saldo de 8 muertos y 17 heridos. 2 de los fallecidos fueron enterrados, uno en Boca Chica y otro por la zona de Bávaro, Punta Cana. Miguel Martínez, Informativo, Sinandías.